Ciao amici de Fisi Más, da Pablo. El giorno de hoy, salto con la corda. Allenamento per principiante. Te voy a lasciare 6 ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu performance. Para el giorno de hoy, habíamos bisogno de una corda, de una corda. Yo consiglio de prender una corda que no sea ni troppo pesante, ni troppo ligera. Si son en el mercado cordas que son de ferro, cordas que son de cuello, o cordas que son solo de plástico. Por ejemplo, esta la mía es un poquito de plástica y un poquito de ferro. Es una, digamos, un peso intermedio. Importante, si vamos a soltar la corda, tener en consideración la superficie, que no sea cemento, que no sea cemento, que sea leño o un tapeto. Por ejemplo, donde soy yo es un poco es cemento, pero gracias a Dios estoy tutto a posto, no me fa male, y la voy a saltar qua. Pero no es lo más recomendable usar un escarpe cómodo, hacer un buen stretching, movernos bien para evitar fare male por el impacto de la corda. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen saltando la corda? Se mejora la resistencia, se demagrice, se tonifica. ¿Qué más? Ayuda a mejorar la coordinación y la concentración y otras cosas. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que se elaboran de più? En la parte superior tenemos el bicipiti y el tricipiti. En la parte inferior, le gambe, el polpaccio y la caviglia. Por quello, vamos a iniciar un poquito con este movimiento. Così no nos facciamo male. Voy a hacer 6 ejercicios que te van a ayudar a mejorar. Solamente es cuestión de practicar, practicar. Y cuando menos pensemos, estamos saltando como un profesionista. Si este video raggiunge un número de visualizaciones, dopo facciamo, en el próximo video facciamo 5 ejercicios più complicados, più difíciles per migliorare. Vamos a mover los brazos, indietro, piego, un po, me muevo. Primo, vamos a hacer los ejercicios, voy a mostrar los ejercicios sin la corda. Dopo poi facciamo la corda. Dopo que facciamo los ejercicios con la corda, vamos a abinarle 4 ejercicios que son fundamentales para alenar la corda y tonificar nuestro cuerpo. Vamos a mover un poquito el bacino. Ta, ta, ta. Ok, perfecto. Nuestro primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a saltar en punta de pie. Vamos a hacer esto. Ta, amortiguando la caduta, amortiguando la caduta, senza estrés, relajado. Guarda, punta. Simultáneo. Brinco. Ok, adesso, este movimiento vamos a hacerlo. Avanti y indietro. Avanti, dietro. Avanti, siempre saltando en punta. En punta. Esto dopo poi lo facciamo con la corda. Adesso vamos a saltar en un solo piede, amortiguando, amortiguo, cambio. Ok, adesso vamos a alternar. Uno, due. Dopo movemos, certo, questo muovendo los brazos. Uno, due. Adesso, talone dietro. Son ejercicios de base que nos ayudan a aprender confidencia. Adesso, talone a 12. Adesso, skipping, gamba su. Su.
Ok. Se siente, ¿no? Se siente el batito cardíaco sale. Imagina con la corda. Me hidrato un poquito. Yo concilio saltar la corda al menos por giri de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Così piano piano prende confidencia. Ok, vamos a hacer nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio era este: saltar en punta de pie. Este. Piano piano. Salta piano piano, gira el manico, gira, 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 piano 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 piano. Adesso vamos a andar avanti e indietro, 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 avanti en dietro, avanti, en dietro, un solo piedi. Cambio. Adesso alternato. Talón indietro. Skippy. Piano. Ok. Esto vamos a repetirlo una otra vuelta. Pausa, pausa. Salto con la corda. Y vamos a repetir la secuencia. Los 6 ejercicios. Cuestión de practicar. Ok. Nuevamente. Nuevamente la secuencia. 3, 2, 1, via, punta, punta, tutto andando in punta, tranquillo, rilassato, piano piano, guarda. Adesso, vamos a cambiare, avanti e indietro, piano. Ejercicio de base. Un solo pie. Cambia. Dopo de cueste, talón indietro. Adesso, skipping, avanti. Ok, vamos a repetirlo nuevamente, pausa y lo repetimos nuevamente. Cuestión de repítere, repítere, repítere y repite. Salto con la corda, entrenamiento per principiante. Puedes dividir esto, por ejemplo, el primer ejercicio, fai 40 segundos, fai una pausa de altri 30 segundos y così, piano piano, prende confidencia, saltar la corda, ayuda, 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 ayuda al fiato, ayuda al fiato, a guadagnare un poco de resistencia, coordinaciones,
te ayuda a la concentración. Ayúdale, Ose. Ok, nuevamente. Último giro. Saltamos en punta. 3, 2, 1. Vía. Punta, punta. Salta en punta. Tranquilo. Salto corto. Vamos a hacer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y adesso andiamo avanti e indietro. Avanti e indietro adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso in solo piedi. Cambio di piedi. Dopo, col continua. Talone indietro. Talone indietro. Skippy. Ok. Ci sono altri esercizi che lo vamos a fare più avanti. Adesso vamos a abbinarle 4 esercizi importanti per guadagnare condizione fisica. Usiamo il tappetino. Questi 6 esercizi abbinati a questi esercizi che vamos a fare adesso te van a aiutare a metterti in forma. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer piegamenti. Piegamenti sulle braccia. Piegamenti sulle braccia. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 12. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Piegamenti sulle braccia. Abbiamo fatto 12. Vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a repetirlo. Vamos a hacer altre 12. Altre 12. Altre 12. Va. 3, 2, 1. Via, vamos a cambiar. Vamos a hacer un cambio. 1. 2, mano contraria, toca espalda contraria. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, perfecto. Tú que estás iniciando, inicia piano piano. He fatto due giri. Adesso vamos a fare un pochino de gambe. De gambe, vamos a fare questo ejercicio. Guarda. Ta,
tipo Cristiano Ronaldo. Vamos a fare una ventina, due giri de 20. Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Ok, bueno, vamos a abrir a lo largo de espalda. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos ejercicios abinato a los movimientos que hayamos hecho son todo eficaz. Adesso vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a hacer 10 normales y finimos con 10 en salto, con salto. 10 con salto, tipo este, así. Ok, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos finalizando. Estamos casi finalizando. Nuestro próximo ejercicio que le vamos a abinar es a la corda, el famoso burpees o barpees. Cuatro acá. Vamos a hacer el 10. Ta, ta. Uno. Due. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respiro, respiro. Estamos casi finalizando. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
Por último, abdomen. Pausa. Ok, vamos a jugar la bicicleta. Gómito, toca, ginocchio. Vamos a hacer una ventina. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ok. Entrenamiento por el principiante. De nuevo, 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Por el giorno de hoy habíamos finito. Miles y miles gracias por fare estos entrenamientos. Bici, ma, ta, ta. Y avanti, vamos a fare este. Esta es cuestión de practicar. Y practicar. Gracias mille. De cuore, Pablo.